Se realiza mega marcha contra AMLO, 40.000 personas asisten. Hola, ¿qué tal? El día de hoy se ha realizado en varios puntos del país marchas en contra del gobierno de López, exigiéndole un mejor accionar dentro de sus políticas y dentro de la congruencia que debería tener un presidente y dejar de actuar como si estuviera en campaña todavía. En varios puntos del país y también en embajadas mexicanas se han manifestado en contra de AMLO. En la Ciudad de México marcharon hacia el Ángel miles de personas exigiendo la renuncia o el cambio de postura del presidente López. Los paleros de López Obrador y los youtubers que están en la nómina del gobierno han minimizado las marchas, haciendo ver estas marchas como eventos aislados, con poca asistencia, manipulando desde la perspectiva con cámaras los eventos, imágenes a las cuales tomaron al principio, en el que el evento apenas comenzaba y se veían las plazas vacías. Pero conforme pasó el tiempo, llegaron miles de personas al evento y fueron caminando rumbo al ángel de la independencia. Y es que la gente está comenzando a abrir los ojos. Está comenzando a darse cuenta de que esto no es un cambio. Es un cambio tal vez de logotipo porque es el mismo PRI, el viejo PRI, aquel que engañaba a todos y que tenía a sus paleros defendiéndolo. Y no fue hasta que la gente abrió los ojos que se dio cuenta de lo que realmente sucedía. Más corrupción más de lo mismo, igual que este partido, que Morena. El evento, entre las principales causas, tenía el mal accionar político de AMLO, como ya dije, pero también la molestia de los mexicanos con el tema migratorio. La marcha comenzó alrededor de las 11 de la mañana en todo México. Sin embargo, los noticieros no han dicho nada al respecto de esto. Parece que están en complicidad con el gobierno de López para minimizar las marchas y hacerlo ver como el presidente al que todos los mexicanos quieren. López no tiene el apoyo de todos los mexicanos. López tiene el apoyo de 15 millones de votantes. ¿Por qué digo 15 millones de votantes? ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? Pues porque López mantiene desde que empezó su carrera presidencial y en todas sus elecciones 15 millones de votos fieles. Es decir, 15 millones de votos le acompañan siempre. Por eso nunca pudo ganar la presidencia. Pero en la elección pasada se dedicaron a difundir en redes sociales noticias falsas en las cuales hacían ver a México como un país en una crisis total, como un estado fallido, algo que realmente no pasaba, pero la gente se lo creyó. Se creyó esto mediante la difusión en redes sociales, Facebook y principalmente en YouTube, donde todavía están esos youtubers alabando al presidente, sacándolo victorioso y dibujándolo, pintándolo como un héroe, un héroe nacional. Pero basta ya de tantas estupideces. Mexicanos, hay que unirnos. Ha llegado el momento para hacerles ver a los políticos que todos son lo mismo y que estamos hartos de ellos. Comparte este video con tus amigos para que se enteren de lo que realmente está pasando en el país y sigan el canal y vean las noticias verdaderas y no las noticias manipuladas que muestran esos canales chayoteros de AMLO. Gracias por ver el video, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos con contenido como este. Saludos a los seguidores, Rod Weiler, gracias, yo soy Weiler.